Yo no ando, mejor dicho, metiéndome en lugares, solo cuando es ya mucha urgencia de visitar algún lugar y limitándome donde veo mucha gente, entonces no entro. Pero yo pienso que eso de decretarlo naranja es parte de la tanta majadería del gobierno. Con esto lo que están haciendo es terminando de arruinar y quebrar al comercio, que ya de por sí venía arruinándose sin pandemia. Y entonces la verdad que están usando este cuento de la pandemia para valerse de excusas de la ruina económica que tiene el país, porque esto no es desde ahora la pandemia, el país venía arruinándose lentamente y entonces lo están usando para terminar, vea cómo está aquí el comercio, casi todo cerrado, arruinado, y la gente tiene que pagar alquileres y pagar impuestos municipales y otro reguero de cargas más sociales. Siento que más bien la persona debe, primero que todo, es hacerse el examen, porque ahí no se sabe si es una gripe normal o lo que está por se está dando, ¿verdad? Entonces, yo siento mejor hacerse el examen para salir de dudas, ¿verdad? Y porque, es más, y ni porque usted tuviera una gripe normal, y usted no puede salir tampoco. Uh-huh. Hay que extremar las medidas, considera. Por supuesto que sí. Uh-huh. ¿Usted cómo se cuida? Yo trato, más bien trato de no venir aquí al centro de Pérez, pero de ahí no se puede, ya no se puede evitar, hay que venir, porque no hay otra. Pero de ahí, yo en lo más que pueda me cuido y cuando se llega a la casa y todo lo que se debe hacer, ¿verdad? Sí, yo me cuido muy bien, yo para salir, en vez de estar con el carro, pero ahora me vienen al bus. Porque casi no me gusta viajar en el bus. Pero ahorita ya voy para ahí, para el supermercado, voy para la casa. Ya. Hay que cuidarse, pero no, eso no. Casi no hay tos ni fiebre. Casi no. ¿Te considera que no? No, eso no. Aquí es una rutina. Una rutina el que anda vestido y el que no anda vestido, y ahí se le lleva puta. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, sí.